Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Walking Dead. Y estamos aquí en el capítulo 4. Y habéis visto que malditamente falso. Y vaya problemas que he tenido, señores. Porque como veis y estáis apreciando, estoy comentando esto como. Como si me hubiese despedido anteriormente. Claro. Bien, la pregunta que yo me hago, que me hice también al grabar esta parte de capítulo, pues es ¿por qué cojones no seguían cayendo? Si era lo lógico, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, Telltale, no pasa nada, en fin. Vámonos para abajo y vamos a ver qué es lo que sucede por aquí. Aquí no había nada, así que teníamos que seguir, no sé si por la izquierda o por la derecha. Pero bueno, ¿qué es lo que me ha ocurrido? Pues lo que me ha ocurrido ha sido no ha sido mala suerte, ha sido gilipollez. Aquí dije, lo normal es que el nota este se caiga. Se tiene que caer, se tiene que caer, se va a caer seguro. Venga, cáete, cáete ya. Gracias, Lee, gracias. Lo que pasa es que antes me salió un poquito mejor. Ahora ya lo sabía, ¿no? Y es lo que pierde la gracia, es lo que me jode el regrabar. Epa, ¿y esto? Ah, ratas, ¿no? ¿O qué? Sí, ratas, ya ni me acordaba. En fin. Vamos a ver ahora otra cosa muy, muy divertida. Que vamos, esto yo... me lo pasé pipa aquí, ¿eh? Me lo pasé, vamos, pipa. Aquí como podéis observar, pues falta lo que viene siendo una palanca, ¿no? Una palanca, llámese también otra cosa, pero no me sale el nombre. Bien, aquí vemos zombies que se están comiendo a quién. No sé si reconoceréis a ese, ¿vale? Yo hasta que no llegué hasta él no reconocía a ese, no voy a decir el nombre de momento, aunque me acuerdo. Vale, tenemos que ir hasta el final, pero está todos estos caminantes. Bien, ¿qué hacemos? Ah, pues meternos por aquí en sigilo y bordearlo, supuse yo. Pero no, no podemos porque aquí esto está todo cerrado. Aquí por cierto, el juego, como veis, va fatal los controles, ¿eh? Pero bueno, por aquí, por cierto, tenemos el walkie talkie este que puso la niña con pegatinas y demás. ¿Vale? Además nos aparece aquí en la pantalla que lo tenemos, ¿vale? Bien. Eso, quiero dejar constancia de ello porque, madre mía. Por aquí hay salida, sí, hay salida y además se puede abrir con lo que viene siendo esto, ¿vale? Que yo tardé un poco en llegar a esa conclusión porque creía que no se podía, puesto que las otras tampoco se podían. Pero bueno, tampoco tardé mucho, o sea, tampoco soy subnormal. Pero bueno, aquí tenemos una palanca, dije yo, lo normal es que se gire a la derecha para activarlo. Voy a girarlo a la izquierda, no pasó nada, ya os lo digo. Así que lo giramos a la derecha y vemos un pequeño chorrito, lo escuchamos. El nota mira a la derecha en vez de a la izquierda porque el chorro está a la izquierda. Entonces extraño, es como que escucha mal el compañero, ¿no? Y bien, ahí van, bueno, pues a jugar con el agua los zombies. Los zombies también pueden jugar. Perfecto, perfecto. Pues nada, ahora, ¿qué es lo que me costó de verdad? Fijaos, este tío, maldición, un zombie solo y tengo aquí lo de Lara Croft, increíble. Bueno, aquí puedo arrancar la palanca, la manivela, no sé, es que no sé cómo llamarlo. ¿Y yo qué hice? Pues yo salí por aquí, ¿por qué? Porque digo, bueno, es un zombie, no va a pasar nada. No, no que va, te mata porque yo soy subnormal. No solo tengo una pistola aquí, sino es que soy Lee, por lo tanto, me mata. Ya están invitándome, me cago en Panini. Bien, continuamos yendo por aquí. Y dije, bueno, voy a ir para adelante, puesto que a ver si me lo cargo. No, señores, tenía que haber puesto la palanca y darle también al conducto para que todo el mundo venga para acá. Pero bueno, yo no fui tan, no tan inteligente ni nada, sino, joder, es un maldito zombie, me lo puedo cargar, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora ya pues empiezo a traer a todos. Así que vamos a movernos antes de nada. Aquí vienen, cuidado. Lo que pasa es que como que no me ven, ¿no? ¿Veis? Como que no me ven. Es muy extraño. No sé, es que es todo muy extraño el juego este. En fin, prosigamos para adelante. A ver qué pasa. Y ojo al dato. Ojo al dato, aquí tenemos que esperar a que... Me cago en los controles de mierda del juego, ¿eh? En serio. Tenemos que esperar a que pase el coro de la patata. Y yo, pues, aquí. Nada, ¿qué tal vosotros? ¿Bien? Lee, como veis, está un poco desesperado con su vida. Está por suicidarse. Pero bueno. Ahora, ojo, se pone a andar. Como que no me van a escuchar, ¿no? Ah, pues vale, estupendo.
¿Y quién tenemos aquí? Es Chuck. Que yo lo llamaba Jack. Pero bueno. Y tiene un revólver, que no sé dónde ha sacado el revólver, pero es para mí. Puesto que él tenía una pala, si no recuerdo mal. Pero en fin, huyendo habría encontrado un revólver, así que perfecto. Bien, ahí tenemos a la mujer desquiciada, así que venga, vámonos para allá a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir con sigilo tranquilamente para matarla en... Shh, no pasa nada, escuchad. ¡Guau, chaval! ¿Y ese sonido? ¿Eh? Yo me cagué. Yo me cagué ahí. Me cago en los mensajitos de mierda. Vale, vamos a... Al lío, tío. Vamos al lío, tío. Bien. Y ahora, lógicamente, nos vamos a cargar a esta tía. Así. Bien, ahora voy a hacer un cortecito para decir que me dejen de interrumpir con mensajitos de mierda. ¿Vale? Un momentito. Vale, una vez muerta esta chica, asquerosilla. No, ya os adelanto, no lo voy a hacer. Ya os adelanto que esta escalerilla de mierda no la podemos agarrar porque pesa demasiado. ¡Ah! ¿Por qué? Yo qué sé. No lo sé. Somos Lee, somos subnormales. Pero bueno, vamos a subir, vamos a ir a ver el cartel de la muerte. Bueno, el cartel, un cartel cualquiera. Y vamos a ver qué es lo que se esconde en sus letras. Vamos a ver. No se esconde nada, pues por lo tanto, venga, vamos a intentar hacer la de Lara, ¿no? Venga, vamos a ver. Y don't fail, perfecto. Menos mal que algunas veces los fail hace que tengamos suerte, ¿no? Y descubramos que aquí hay como una especie de agujero. Vamos a quitar esto para observarlo bien. Y vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ojo, no hay nadie. Ya que está muerto, sigue estando muerto. No se ha convertido, lo cual estaría bien que se convirtiese y demás, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a verlo ahorita. ¡Ahorita! ¡Ahorita mismo! Y no, parece que no hay nadie. Pero está lleno de comida. Lo cual es extraño. Una cama, vale, comida, no me puedo llevar nada porque así somos nosotros. Y una puerta, vamos a ver qué se esconde detrás de ella. ¡Uh! ¿Y toda esta gente? ¿Hola? ¿Quién eres? Bien. No quiero ningún problema. Voy a decir lo mismo que hice. Muy bien, compañero. A ver si me acuerdo de todo, pues, puesto que esto lo grabé hace ya tiempo. No puedes dejar. La señora Patata me cae mal. Así del tirón. ¿Eres de Crawford? No, no, no me mientas, lo sabré. No soy por aquí, solo quiero salir de aquí. Solo estamos buscando un bote. Creo que le dije eso. Creo que le dije eso, no, no estoy seguro. Vale, sí, le dije eso. La señora Patata le está comiendo el tarro. Le dije eso, así que... Y ahora, ojo al dato, porque aquí hay que ser rápido. Aquí hay que ser subnormal primero al adelantarse, ¿vale? Que ya lo dije yo, pero es que hay que hacerlo rápido porque si no lo haces rápido te mete un disparo en la cabeza. Y diréis vosotros, pero si te está apuntando el pecho. Ya, así es el juego. Y mira este. Los caretos que son increíbles. En serio, no. Muy bien. We are, or were. We got out of there when they started sealing up the place. You know, started. We'd Ahora nos contarán toda su vida. Perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick. We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission, but that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. Maldito Crawford. The basement's been abandoned for years. What is this? Pero tienen bastante comida. Lo curioso es que la tienen siempre en la otra yeah, parte.
En un principio creía que era un crematorio, pero no, donde dejan los cadáveres. Estamos buscando un bote, caminante, no es importante, no me acuerdo lo que dije. No me acuerdo lo que le dije a quién. Pero bueno, esto creo que no tiene nada que ver con las decisiones. Aquí sí que me acuerdo y es puedes mostrarme. Era una decisión importante. Bueno, y lógica, porque... Si no te mataré, debo regresar con Clementine. Aunque ellos no saben quién es Clementine. Bueno, algo parecido. No. Ahí me lo pensé, ahora ya no me lo pienso. Ahí está, sí señor. Ahí se descubre un poco el pensamiento del señor Vernon, que más adelante será un poco más potente. Oh, señora patata, no comas mucho. Vale, y este que parece que tiene una cara de loco, el chaval. Y además tiembla, ¿veis cómo tiembla todo? ¿La cámara? En serio, yo el juego sigo diciendo que me parece puta mierda. Está bien y demás, pero me parece puta mierda en comparación a lo que todo el mundo dice. ¡Oh, obra maestra! ¡Oh! Para mí es un juego de 6, si es que llega. ¡Clementine! Bueno, ahora no encontramos a Clementine. Aquí está esta chica buscando por todos los sitios. Así que suponemos que tanto Clementine como el señor de la gorra, el gorrilla, que el gorrilla ya os adelanto que es un cabrón, ¿vale? Así os lo digo. Pero bueno. Vale, ¿dónde está Clementine? ¿O es el médico? Él es el médico, creo. Creo que le dije eso. O Clementine. No recuerdo, ¿eh? Sí. Por ejemplo, no sé si lo habéis notado, pero él se lo ha dado de una forma y ella lo ha agarrado de otra forma. No sé si habéis apreciado eso, pero bueno. ¿Qué sucede? Oh, es mi hermano. Empeoró. Bueno, no sé si es su hermano, creo que sí, pero bueno. Él es médico, vale. Pues creo que le pregunté por Clementine. Lo de médico surgió después. Me cago en todo. Soy médico, tranquila señora, tranquila. Le cambiaré de color. Ah no, ¿eso no es el problema? Ay, mis comentarios racistas. Puede haber gente que se sienta ofendida. Algunas veces pienso en parar, pero es que me gusta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que la palma o que no la palma? Yo no voy a decir lo que creo porque... Muy bien, quiere que esté solo, así que perfecto. Hasta luego, Lucas. Digo, Vernon. Lucas era el niño del ático, ¿no? Clementine, ¿dónde está Clementine? Vale, si vamos a esa puerta de allí... Mira, os lo voy a enseñar porque es que es muy gracioso esto, ¿vale? Aquí me harté de reír. Clementine está aquí, ¿no la ves, no? Pues no, no está, ¿vale? Pero lo curioso es que si vamos aquí a ver el cajón donde guardan normalmente las pistolas y demás, en vez de buscar una puta pistola, lo que busca es a Clementine. ¿Cómo coño va a estar ahí? Subnormal. Lo peor es que si me voy aquí, también busca a Clementine. O sea, eres retrasado. Pero bueno, aquí vamos a ver el dibujo, ojo. Un dibujo preciosísimo, ¿eh? Vamos a verlo. Bueno, ¿quién es este? No sé si es Omid o soy yo. Soy yo, supuestamente, pero bueno. En fin, en un momento me creía que era incluso Omid. En el sillón, eso sí, al sillón no le preguntamos por Clementine, menos mal. En esa puerta, como digo, está Lara, que sé que no se llama Lara, me da igual, para mí sí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí, porque ojo al dato, ¿eh? Clementine, ¿estás aquí? No contesta nadie, tranquilo. Ojo al dato.
Ahí está nuestro amigo Kenny con la bebida, muy dado a ello. Oh, hey, you made it back. Good job. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Y a la izquierda está el gilipollas de Ben. Found it. La encontré. Antes la encontré yo también. Ben, tú lo de... Creo que le dije esto, es que no, no recuerdo totalmente bien. ¿Lo ves? Se enfada. Se enfada a 2x3. Es esquizofrénico, ¿eh? Creo yo. Molly said there's not a single boat left in Savannah. Es verdad, no queda ningún bote. Yo no sé dónde vamos a encontrar un bote, ¿eh? Crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Ojo aquí. Aquí dije un comentario, a ver si bebes y se te quita el miedo a todas tus tonterías. No, a ver si bebes y recuperas algo de valentía. Pero bueno, vamos a preguntarle a él algo también importante que le dije, además se lo dije muy eufóricamente. ¿Dónde está Clementine? En alguna parte. Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. Sí, ¿no? ¿Dónde está ella? Aquí le dije, ¿dónde está ella? Se lo dije así gritando. Don't be sorry. Just tell me where the hell she is now. Y ojo a la contestación. I think she's with that girl who brought her back. Molly. She said something about checking upstairs for supplies. No, pero arriba no está. Mierda, tenía. Pero que arriba no está, ya te lo digo yo. Pues tendremos que ir arriba a hablar con la chica. Me cago en el juego. Ah, como antes hablé antes con la chica antes de bajar. Clementine. Que no está, cállate ya la boca. Me cago en todo. Venga, vamos a ir. ¡No! ¡Para esta no! ¡Me cago! Uf, maldito juego que se ha cambiado solo. Que sí, que no hay nada. Bueno, no sé si hay algo, pero paso de investigar por aquí porque antes no lo hice, por lo tanto no lo voy a volver. No lo voy a hacer. Porque pasé de esta puerta. Vamos a ver. Aquí está nuestra amiga Lara. Me cago en ella también. Me cago ahora mismo en todos. En todos. ¿Qué estás haciendo? Oh, you know. Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been sí, doing bla, bla, bla. Muy bien. Pero no vas a encontrar nada, ya te lo aviso. Don't ask me, I'm not her keeper. The guys downstairs said she was up here with you. She was for a while, then she got bored and wandered off. Like I said, not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? I think she said something about going to play in the backyard. Vale, bingo. Muy bien. ¡Maldición! Me cago en todo, ¿lo ve? Hemos cambiado las cosas. Antes hablar con ella y luego hablar con el chico. Pero bueno, se ve ya que... En fin. De todas formas, uy, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Pues no lo sé. Uy, aquí, va a estar aquí. Vamos a verlo. Ay, pues no, parece que no está, la pared está cubierta, no sé, no podemos interactuar, por lo tanto me voy a largar, ¿no? Lo curioso es que luego, no sé por qué, suena algo ahí o algo. Vamos a mirar aquí a ver si se puede interactuar ya con eso, porque sí, os aviso que ahí hay algo, ¿no? No voy a decir si es ella o no. ¡Ah! Ahora, por fin, gracias. Vamos a abrir. ¡Ah! ¿Os ha asustado? ¿Qué estabas haciendo allí? Hola, chica. Te dije que no va a ganar. No, ¿qué estabas haciendo allí? Creo. Sí, dije eso. Y mira lo que encontró, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Wow! ¡Qué fuerte estás, Lee! ¡Tachan! ¡Tatatatachan! ¡Tanchan! Y la matrícula está en regla. Ojo, ¿eh? Lo más importante. Vale, mierda, esto estuvo siempre aquí. ¡No, mierda! Le dije cielos. Dije cielos. Dije cielos, pero bueno, se me ha olvidado. Sonríe.
Y ojo aquí porque el líquido no sale, ¿vale? Supongo que quedaría nada ya, aunque se ha escuchado, ¿vale? Se escucha el líquido, pero quedaría tan poco que ya no sale, aunque se haya tirado. Es algo increíble. Ojo aquí porque aquí dije lo de la foto. Aquí la foto estaba rota y aparte está, bueno, la foto no, el cuadro estaba roto, el cristal, por lo que se supone que los padres se habían llevado la foto del hijo que estaba aquí, ¿no? Supongo. Así que los padres o lo abandonaron y supongo que a lo mejor se fueron con Crawford. Eso es todo lo que pensé. La pregunta es, ¿lo sabremos? Aquí pregunté cómo está Omid. Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Pero tiene una infección y sufre de fiebre. Sin antibióticos poco durará, ¿no? Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Pues, ¿qué quiere que te diga? Mujer. Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? ¡Tachán! Ya están aquí los dos. Que me caen mal ya. Por lo que sucederá, ¿eh?, en el futuro. La noticia mala primero. Let's get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. Muy bien. Estupendo. That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Ah, y la buena es que solo necesita eso, ¿vale? Pues. How are we supposed to get that stuff? Vale. Busquemos en las calles, que con Crawford deberíamos quedarnos aquí. Creo que dije que nos teníamos que quedar aquí, pero me equivoqué, lógicamente. Pero obviamente voy a decir lo mismo. Quería decir busquemos en las calles, aunque ya estaba ya todo buscado, así que... Lo lógico es Crawford. Aquí hay un poco de discusión. Y este tío cada vez está más enfadado conmigo. Yo no sé lo que le he hecho. Lo único que hago son cosas buenas con él. Pero bueno. Espera un minuto. They don't exactly welcome children with open arms either. Hablando de niños. What place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to us. No me acuerdo lo que le dije, pero vamos. Tomemos a la fuerza lo que. We've got the numbers. I say we just go in there and take what we need by force. Okay, that is literally the dumbest idea I have ever heard. No sé si le dije eso, ¿eh? O lo sugirieron. Creo que lo sugirió Vernon al final. Es que no estoy seguro. Comprender que esto yo lo grabé el miércoles, creo, ¿eh? O el martes. Sí, lo grabé el martes. O sea, el martes grabé todo el capítulo completo. Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. Muy bien. So, it's decided then? We're going to Crawford? How do we even know where they store their supplies? I used to watch them from one of the bell towers just outside the perimeter. De esto sí me acuerdo que dije justamente eso, me parece. Catholic school off the town square. I think they're using it as some kind of supply depot. There's a good chance we'll find what we need in there. I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. Qué bien se llevan, ¿eh? De momento, se llevan bastante bien. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Venga, hasta luego. Trae a todos los que puedas, por favor. Menos a la señora Patata, esa no, ¿eh? Bien. Pues nada, Clementine está aquí en las escaleras. Ahí enterándose de todo. Is
Y lógicamente, ¿qué le dije? Pues le dije la verdad. Y la verdad es... sí, será peligroso. No os he contado todavía el problema que... o el fail que hice. Y el por qué no lo pude subir ni el viernes, ni lo iba a poder subir el lunes. Que lógicamente sí lo voy a poder. Nadie, yo tampoco. Aquí creo que dije yo tampoco, porque no sabía lo que me preguntaba. Ojo. You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? No creo que vayan a estar ahí, es más seguro quedarse aquí con Omid. Es peligroso para los niños, que no me acuerdo si dije la del triángulo o la de la X, tío. O sea, si era peligroso. No, dije esta, dije esta. Correcto, dije esta. How do you know they're good if you've never met them? Te criaron. Well, they raised you, didn't they? Can't I come with you? Y aquí la gran pregunta. Le respondemos que sí, somos un poco... o le respondemos que no. No lo siento, sí, puedes venir. Claro que sí, hombre. To promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Okay, I'm gonna go get ready. Bien, se va a arreglar. A ver qué se pone, porque lleva una falda y un conjunto rojo, o sea, una sudadera roja. Ojo, esta noche, y vamos a ver qué pasa aquí, ¿eh? Porque aquí creo que se lía un poquete solo. O no, no estoy seguro. Además, también aquí había otro fallo más de todos los que hay, pero bueno. Ojo, ¿eh? Con la información que nos van a dar. Más de 5 personas, ojo al dato. Yo he contado 7 ya. Molly es nuestra amiga Sara. Not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... No me jodas. No me jodas. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué te has traído la señora patata? No quería la señora patata. Está claro en su cara que va a morir. No la necesitamos, mientras más mejor, le dije. Sí, oh, yo era una estudiante, no sé qué. Me da igual, señora patata. Tú lo que vas es a comer, seguro. Gorda. Aquí se va también Clementine. Y ya nadie está. Están todos mirando. Y aquí, ojo, porque le dije que no voy a discutir esto. Cállate la boca. Para nada es buena idea, me da igual, supéralo. Todo feliz, nota. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We go in hard, hit them by surprise, grab what we need and get the hell out. We need to do this. Como siempre, los planes no suelen salir bien ni al pie de la letra, pero bueno, vamos a ver si esta vez sale. Todos asintiendo. Eso va doble para ti. Muy bien. Pues venga, escalar como los monos. Y ojo aquí, porque es muy curioso. Yo creía que la iba a levantar un poquito para mirar, pero no. ¡Ah!
yo la quito, da igual que haya alguien mirando. Yo la quito y me largo del tirón. Venga, vámonos. No mira ni por detrás tuya bien, pero da igual. Y ojo aquí también porque es bastante interesante esto, ¿eh? Debería haber guardias patrullando. Es extraño, eso es todo. Aquí ya empiezo a sospechar un poco, pero no voy a comentar nada. Fijaos, está muy recto, ¿no? El señor que está ahí vigilando. Está como muy recto y además se ha parado y todo. O sea, estaba como patrullando de verdad. Fijaos cómo anda, anda bastante bien, ¿eh? Vamos a por él. Fijaos. Yo no sé por qué voy así en plan. Mira, me muevo a fotogramas. ¡Ay, ay, 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 ay! No me acuerdo lo que le digo. Pero es que fíjate. Es que lo curioso es esto. No, pero yo no utilicé la pistola. Yo utilicé el hacha. Mierda. Yo utilicé el hacha. Pero bueno, de todas formas, si utilizabas el hacha, ya os digo que pasa lo mismo. Y es muy raro porque digo, o sea, ¿cómo me han podido escuchar? Por partir el cráneo a un zombie. O sea, no tiene sentido. En este caso sí. No sé por qué coño aparecemos aquí del tirón. Eso es otra. Pero bueno, en este caso, como he disparado, pues sí tiene sentido que vengan todos los zombies. Pero antes no tenía sentido que viniesen los zombies porque le maté con un hacha. Entonces, es que no. No tiene sentido, la verdad. Aquí vemos como una especie de escuela. De aula. Porque Crawford es una escuela. Crawford es el director, creo. La señora patata, madre mía, madre mía. La señora patata. Si no la matan, la mato yo, ¿eh? A ver. Armory. Vale, armario. Pues muy bien. Oh, está cerrado. Ojo. ¿Y eso? Mira, un pulso. Okay, so now what? Where do we start looking? ¿Y ahora qué? Ahora tengo frío. Here. Aquí. La señora patata ha visto la cocina. Just give me a sec. No sé por qué dices aquí. Vale. Motor pool, pone ahí. La piscina, ¿no? Batería, medicina, combustible. Aquí no me acuerdo lo que dije. Creo que batería. Sí, casi seguro lo que dije esto. Luego dije combustible, quizás. Y luego medicina, no. Ahí ya sí que lo dudo. There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, muy bien. Where it'll be. Señora con dedos de salchicha. Right here. Nurse station. Vale, sí, creo que lo hice todo bien. Igual que ahora. ¿Cómo lo sabes? ¿Eh? Just makes sense, doesn't it? ¿Eh? Lógicamente, aquí ya empecé a sospechar y dije, lógicamente está estado aquí antes. I'll come too. No, two people's enough. You stay here, see if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Sí, los dos más útiles, ¿eh? Esos dos son los más útiles, ya lo veréis, un poquito más adelante. I'll go with you. Watch your back. O más adelante o en la parte siguiente, no lo sé. Toma el hacha, ya que yo soy subnormal y no la uso. Que no sé por qué no la usé, ¿eh? La verdad. No me ha dado la opción del hacha. Un poco raro. Pero bueno. Ahora me está esperando allí... Lara Croft. Antes que dije Sara, se me ha ido la olla. Lara. Ojo, ¿eh? ¿Estás dejando a mí con Ben? No estoy dejando a ti con Ben.
Lo dejaré a él contigo, ¿entiendes? Muy bueno, tío. Buenísimo. No, y la verdad es que lo peor de todo es que lo estoy diciendo en serio. Pues nada, hasta luego. La pregunta es, ¿morirá Clementine aquí? Ah, no digo nada. No digo nada. Pues nada, tenemos que irnos por aquí, que es donde está nuestra amiga Sara. Sara, no, Lara, joder. Lara Croft. Tomb Raider. Vale, y ojo aquí. Vamos a ver dónde está. La muchacha estaba aquí. Y yo, en serio, los controles, flipo. Aquí hay una puerta abierta. Muy bien. Y antes de ir por la derecha, que es por donde hay que ir, vamos a ir por la izquierda. Antes de nada, vamos a echarle un vistazo a esto, por si tenéis un poco de curiosidad. Puesto que, bueno, ahí está el director, debe ser el dueño, bla, bla, bla. Muy bien. Vale, vamos a echarle un vistazo a esto. Ojo al dato. Los principios de Crawford. Como veis, se da 14 años, etcétera, ¿no? Aquí hay una taquilla que podemos interactuar, pero de momento, Logan pone, de momento no podemos abrirla. Necesitamos una clave. Vale, y aquí vemos a estos, los cuales, pues nada, están intentando entrar aquí, ¿no? A lo que vienen siendo enfermería. Bien, la pregunta es, vamos a ver qué hacen. Por curiosidad. You guys need any help? Pero creo que ya casi entramos, ¿vale? Creo que casi ya entramos. Lo gracioso es que, como veis, no están ni tocando la puerta, la están mirando. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Se ha puesto a tocarla? Ah, no, se apoya en la pared, estaría cansado. O sea, flipo. Yo flipo, o sea, con el juego. Yo, en serio, flipo pero mucho. Flipo pero mucho. En fin, vamos por la derecha. Y sigamos. Aquí menos mal que hay puerta cerrada y no podemos entrar. Vamos a ir por aquí, salida. Y vamos a ver qué nos encontramos. Tarararán. Me gustaría correr, pero bueno, como ven no puedo. Así que nada, salgamos pues. Sí, sí, salida. Pues Molly se ha adelantado, quizás. Quizás, claro. O está muerta. Molly. You out here? Sí, tú grita. Bien. Aquí os adelanto, ojo al dato. Porque aquí también, lo que pasa ahora es muy curioso. Aquí no hay nada, aquí hay una verja, no podemos pasar ni nada. Así que muy bien, y para atrás no podemos ir. Pero, ojo, ¿eh? Vale, las no sé qué tal. O sea, el taller. Bien, y ojo, ojo, ¿eh? Atentos. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Vale, pues si vas hasta aquí no vas a descubrir nada. ¿Por qué? ¡Ah! No tengo ni idea. Porque no habría salida. Por la valla no se puede ir, por otro sitio no se puede ir. Tendríamos que encontrarlo, pero bueno. Vamos a leer esto también, si puedo y si me dejan, claro está. Ah, vale, que leía esa parte. Creía que leía esta. Ah, ahora sí. No sé cómo va tan mal, pero bueno. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Tengo curiosidad porque, como veis, aquí hay una zona y aquí hay una tele. Fijaos esta tele, típica tele de abuela, ¿eh? Del siglo pasado. Pero bueno, vamos a intentar subir por aquí, puesto que podemos. La pregunta es, ¿esto se romperá con nuestra suerte? Quizás sí, pero no. Así que, por una vez, no. ¿Saltaremos bien? Sí, madre mía, estás a tope. Estás a tope. Vamos a ver si esto se abre. Ya sería, vamos, suerte, no lo siguiente. Ojo, ojo, que se abre. Ah, no, casi, pero no. Bueno, pues no pasa nada. Está muy atorado. Vamos, trabado. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Pasa algo? Me largo por aquí a lo mejor quizás. Aquí no hay nada. Vemos que hay zombies, muy bien. Que están ahí contándose la vida. Así que vamos a volver a ver qué es lo que pasa por aquí. Puesto que algo tiene que pasar, no encuentro solución. ¡Ojo! Pero bueno. ¿Y este tío? ¿De cómo que lo dejé? Bueno, chaval, vaya saltaco. ¿De dónde has saltado? ¿Cuántos metros va? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
No me acuerdo si le dije la otra, tío, pero bueno. Ojo, ¿eh? Está enfadada con el nota este, caminante o lo que sea. Que parece que caminante no es, puesto que no se mueve nada. Me parece que ya está, le dije. Uno más para la suerte, dice. Bien, sabemos que está enfadada con él, pero vemos que es un caminante. O sea, la cara es de un caminante y por tanto, si no se mueve, es que está muerto. Perfecto. Ojo, lleva ropa quirúrgica, ¿eh? Sí, pero la puerta de la cochera está atascada. ¡Oh, soy inútil! No puedo hacer nada, necesito tu ayuda. Vamos. ¡Tachán! Y esto, pues, es lo que levanta los coches, ¿no? Para quitarle las ruedas, no sé cómo se llama ahora. Un gato, ¿no? Se suele llamar, pero realmente no sé el nombre. ¡Ojo! 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 Como veis, la verja estaba con... Hay barriles a la izquierda de la verja. Sí, quedaos ahí mirando. Venga, un poco de velocity. Venga. Habéis visto que parece que la verja está en paralelo al suelo. Debería estar un poco curvada. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos, 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 vamos. Y ya está, muy bien. Pasamos por abajo, no lo quites ahora, ¿eh? ¡Ojo! Se ha movido. ¿Lo habéis visto que se ha movido el caminante? Ahora ya está quieto ahí. Pero, bueno, se sigue moviendo su cabeza más o menos, lo cual es extraño, ¿no? Mira a tu alrededor. Yo me aseguraré de que ningún... Vale, aquí ahora me puedo adelantar a lo que iba a pensar. Aquí vemos que no hay nada. A ver qué hay por aquí. Uy, uy, uy. Pues no me sirve nada. Vamos a verlo de verdad. Pero no, no está ahí. Muy bien. Perfecto, estupendo, de madre. Bien, aquí tenemos un coche que habrá que bajar, lógicamente. Por lo tanto, primero vamos a leer esto. Más reglas de Crawford. ¿Cómo pudo alguien vivir así? Bueno, pues adaptándose a esas reglas, ¿no? Lo curioso es que los zombies están ahí en la puerta y no se le ocurre agacharse y venir, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí. Aparte de estar cerrado. Pues nada, está cerrado. Como veis, caminantes, ¿eh? En la espalda. Bien. ¿Y aquí qué? Uy, una manguera de ascensor hidráulico. Por lo tanto, necesitaremos algo para cortarlo. Para ello, vamos a hablar con nuestra amiga y... ¿Hola? Sí, pues necesito acerca de que un caminante... Vale, aquí que le pregunté esto. Él me atacó en la azotea, trató de morderme. ¿Lo veis? O sea, está dando de que es... un caminante, ya era caminante de por sí, no estaba vivo de verdad. Además que en el aspecto se nota que era caminante. No le gusta hablar de este tema. Vamos a irnos a otro. I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em. Sobre todo eso último que ha dicho. ¿Me prestas tu gancho? I don't know. Hilda, ¿eh? Ojo. Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Espero que no te tires a Hilda porque vas a acabar mal, ¿eh? Tranquila, tranquila. Bien, pues nada, vamos a utilizar esto para vaciar y descomprimirlo, ¿no? Prácticamente. Así que venga, vamos a ello. Cortamos ahí. Pon el dedo porque a medida va saliendo más, más y más. Y obviamente el coche, como veis, va a empezar a bajar de forma lenta. Pero a medida que va bajando y el peso y tal, claro. Claro, colega. Tenías que haber puesto el dedito. Porque era lógico. Todo esto también lo dije antes, ¿eh? Estoy comentando todo. Bien, menos mal que si vienen por abajo, cosa que podían haber hecho antes. Aquí hay que hacerlo rápido, así que me voy a concentrar un poquete. Aunque tampoco es que haga falta concentrarme mucho, pero bueno. Vámonos. LOL, perdón, que me he equivocado. ¿Qué? Ah, ahora. Vale, o sea, si le doy aquí...
Va aquí, o sea, bueno, yo flipo ya. En fin, lo hice mucho más rápido. La primera vez fracasé. Mierda, os lo tenía que haber enseñado cómo fracasé, la verdad. Porque es graciosísimo. Resulta que, aparte de la tía no matarlos, porque es imbécil, aparte de eso, lo gracioso es que la muerden y luego me muerden a mí. Y ya hay uno dentro, ojo, ¿eh? Bueno, ya está todo el mundo dentro, así por la cara. A ver. ¡Oh! Una ventana. Un tragaluz. Pues disparemos al tragaluz. Y ojo aquí, porque aquí viene algo. ¡Fuh! Increíble también, ¿eh? Increíble, ¿no? Lo siguiente. Vamos a darle a mano. ¿Podrás conmigo que peso 80 kilos? ¡Ah, pues sí! De puta madre, puedes conmigo. Genial. Pero bueno, seguramente no sería algo típico, ¿no? Porque estaba apoyada con el pie en el suelo. Entonces ha podido ejercer fuerza con todo su tronco, tanto el abdominal como con las piernas. Y bueno, ¿gallina? ¿Cómo que gallina? Ah, bueno, ahora que lo mencionas. Pero no, tranquilidad. Muy bien, ojo, ¿eh? Ojo lo bien que me levanta también, ¿eh? Madre mía. Esta chica es la fuerza encarnada. Pues nada, ahora estamos aquí, aparecemos aquí de pronto. No es que haya hecho yo un corte, es así. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues nada, habéis visto aquí un corte. Ahora os explicaré un poco con más detalle los cortes. Y como iba diciendo, que supongo lo habré dejado, me estaba quejando aquí de lo increíble. De lo increíble que suena todo, puesto que, ojo, puede conmigo perfectamente. O sea, ¿yo cuánto peso? Tengo que medir un 80, tengo que estoy fuertote, o sea, cuerpo atlético más o menos. Así que, no sé. ¿Cojones? Ahora sí se ve esto. Ahora sí se ve esto. Yo flipo. Yo flipo. Esto. Pero tío, pero que esto no me apareció, colega. Eso no me apareció. Yo flipo, tío. Vamos a ver estos. Siguen ahí con lo mismo, así que vámonos. Vamos a hablar con Clementine. O sea, yo flipo, tío, yo flipo. Eso no me ha salido, ni me salió tampoco cuando lo jugué. Es que, digo, lo del corte ha sido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado aquí? Ahora sí me sale esto. Su puta madre ya, tío. Su puta madre ya. Su puta madre ya, tío. Me cago en el juego este de mierda, así lo digo. No le puedes dar con el hacha, no. Que sé que el hacha está fuera, pero. Coño, vosotros aguantáis. Voy un momento a por el hacha. Ahí está. Y ahora, en vez de ponerlo en lo que viene siendo donde lo vas a poner subnormal, empiezas a pegarle hachazos a la peña. Y ya está. No hacer el subnormal eso. Son muchísimos, coño. Pues uno a uno y te los cargas. Vale. O sea, es que... En serio. El juego fatal, no lo siguiente, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio, puedo sonar muy quejica, pero es que no. Es que he estado como media hora dando vueltas. Ojo aquí. ¿Más le vale? ¿Eh? Bueno, vamos a hablar con él. En serio, es que flipo, lo voy a contar. El corte ha sido, el corte que habéis visto antes de saltar, ha sido más que nada porque ya había saltado, ya había hecho eso otra vez. Y he hablado con todo el mundo, he pasado por la puerta esa para que viniesen estos dos notas y nada. No me apareció la escena esa de bajar por, bueno, pues por el techo ese que hemos visto que está destruido. Pues no me apareció esa escena, directamente aparecí fuera de esta aula, justamente cuando salgo, pues donde me deja ahí.
Justamente ahí salí, tío. O sea, flipo. Yo flipo.